Esta es la que compré en la Target, la tuve que comprar en línea porque en la tienda ya no había. Esta es la marca Casaluna, esta es una marca muy trending ahorita que está hecha de decoraciones como casa, las cobijas, las sábanas. So, ahorita la voy a estar calando a mi cama y es medida king. Mi cama es cow king, so, a ver cómo se ve. Así es como se ve ya puesta, a mí me gustó mucho. Como les digo, esta es medida king y está larga porque mi cama es cow king. Y así es como se ve. Sí me gustó mucho, la mera verdad. Hola amigas y bienvenidas a un nuevo video. Bienvenidas a todas mis nuevas seguidoras. Quería tomarme este tiempo para agradecerle a Sally y Martín por haberme recomendado su canal. La mera verdad no tengo ni palabras de cómo agradecerle. A mí me encanta su hogar, me encanta su estilo, me encanta su decoración, me encanta su estilo de ella. Y cuando vi que me recomendó, la mera verdad me tomó de sorpresa, pero qué bonito gesto de ella que por ella haya salido. Y la mera verdad estoy muy agradecida y estoy muy agradecida con las nuevas seguidoras que me están apoyando por parte de Sally. También quería recomendar otro canal que esta persona me ha apoyado desde que empecé YouTube. Como pueden ver, pues mi canal aún es muy pequeño. Quería agradecerle y quería apoyar a este canal, que vayan a apoyarla también. Se llama Araceli Vlogs. Ella no me lo pidió, yo lo estoy mencionando aquí. Si pueden ir aquí voy a estar dejando su página de ella. Si pueden ir a apoyarla y decirle que van de parte de mí y dejarle un corazoncito, un like, y se los agradecería. Pero muchas gracias a todas mis nuevas seguidoras y a todas las seguidoras por todo el apoyo, por su comentario, cada like que me dan. Eso a mí me motiva a seguir haciendo contenido para ustedes. So, ahorita vamos a ir a la casa de mi hermana. Ella vive como hora y media de aquí. Voy a visitarla. Los niños están de vacaciones. Vamos a ir, yo creo, a la alberca. Vamos a ir a hacer comida. Ahorita vamos a ir a hacer desayuno a su casa. Y compré fruta. Así de que allá las veo. Bye. Por fin ya estamos aquí en el carro y ya subimos todas las cosas y todo. Y ya estamos listos para ahorita agarrar camino para allá con mi hermana. Ay, no, pero a veces me la pienso para salir con los niños porque tengo que cargar con toallas. Bueno, como vamos a ir a la alberca, tengo que cargar con muchas cosas, muchas maletas. Y a veces digo, ay, no, mejor me quedo en la casa. Pero pues así es, con tantos niños tengo que cargar con muchas cosas. Pero ahorita las veo allá con mi hermana. ¿Cuáles agarramos? Estos están bonitos. Oh, look, those are like silly dolls. Oh, no, these ones. Estos agarra Ahorita acabamos de llegar aquí a la casa de mi hermana, nomás que ahorita va a bajar a recibirnos. Ella vive como a hora y media de aquí. Sí había poquito tráfico, pero nada del otro mundo. Así que ahorita vamos a empezar a bajar las cosas. Mi bebé viene bien dormido. Ahorita lo voy a bajar la carriola y todas las cosas que tengo. Hola. Just moved here. What? Oh,
Okay. Se me olvidó. Two, five. Like, I wanna... More... At this. We should get... Ya, yeah, ahí está. Y nomás venimos por un día. Y todas las cosas que llevamos aquí. ¿Dónde está el jacuzzi? Ya, and Alisa's too. So I saw Raccoon here last time, and I was right here. Yeah, I saw it. Yeah, good job. So pretty right here. Está bien bonito aquí. So pretty. What do you mean? That's a little. Oh, right here. No nos trajimos nada. Okay, one upper? Three. Yay! I always think it's that one. I don't know why. I know, that's how I was to wait on it. Every time I would come over here, I would always get lost. Wow. Oh, you already have flowers. Aquí mi hermana va a poner las flores. Le trajo la Daleisa y las va a acomodar aquí. Y ahorita vamos a empezar a hacer el desayuno. Traje para hacer pancakes y vamos a hacer tocino. Y traje las blueberries, traje fruta y ahorita vamos a hacer el desayuno. ¿Dónde lo harás? Así quedó el desayuno de mi bebé. Ahorita ya les voy a servir a los demás. Así es como quedaron los pancakes, las fresas, blueberries. Pusimos sugar powder. Y aquí está la fruta. Y aquí ya están comiendo los niños. Las flores de mi hermana, qué bonitas se miran. Mi hermana va a preparar un iced coffee. La mera verdad, no sé prepararlo. Es este. A mí me gusta este. El primer paso es el hielo y luego el iced coffee. Coffee mate, sí. Whipped cream. Y luego este me gusta porque lo puedes poner en caliente y en iced coffee. Oh, es para los dos. Well, a mí me gusta mucho el hazelnut en caliente. Mm-hmm. El sabor y también pues sabe bueno. Se ve rico. Lo voy a probar a ver qué. No. ¿Sí está bueno? No, es que sí está un poquito fuerte. Sí lo siento un poquito fuerte. No, sí lo siento un poquito fuerte. Sí, sí. ¿Sabes qué? Porque yo no estoy acostumbrada. Yo no estoy acostumbrada. ¿Qué tal es? Yo no estoy acostumbrada a tomar café. Ahorita voy a estar... No, sí me gusta, nomás que como yo no estoy acostumbrada a tomar café así, por eso se me hizo un poquito fuerte. Ahorita ya terminamos de comer, ahorita vamos a limpiar y ahorita vamos a dejar todo aquí limpio como estaba y ahorita nos vamos a ir a caminar para bajar la comida. Thank you.
enseñé la vista de donde vive mi hermana. A ella le tocó una vista bien bonita porque tiene aquí la alberca. Así es como se ve su vista, está bien bonito aquí. Tiene la vista de la alberca. Súper bonito que se ve. Bien relajante. Ahorita vamos a ir a caminar y luego ahorita nos vamos a ir. Ahí está el jacuzzi y la alberca. Y ahorita vamos a ir a caminar. Lo que me gusta es como esa área. Ahí se puede sentar uno en la sombrita con los niños. Qué bonita plantita. ¿Aquí no? Ahorita nos venimos a caminar, ahorita vamos, sí, yo creo, a agarrar una nieve o a ver qué vemos por la calle. Está bien bonito el clima, súper agradable. Yeah. Súper nice. It's all like, I don't even know where... I'm like, oh yeah, qué bonito. So nice. Oh, I know. ¿Aquí es donde venimos a las luces? ¡Oh, my gosh! ¡Qué bueno! Estamos esperando el turno para cruzar la calle. El clima ya está un poquito caliente, sí está haciendo calor. Ahorita ya nos vamos a ir a la alberca. Pero primero queremos ir a agarrar como un refreshing drink a Starbucks. O agua, porque ya me estoy muriendo de sed. House coffee, it's not. Okay. Uh-huh. No, strong. Oh, it is? Yeah. No, ¿cuál me recomiendas? That's the only ahorita ya nos vamos a cambiar para ir a la poda. Ahorita vamos a ir a la alberca y es lo que me puse, es la blusa que tenía puesta ahorita. Y me puse unos chores. Ya tengo años. No me acuerdo la última vez que me puse un traje de baño. Pero con traje de baño yo no me siento a gusto. No sé si me voy a meter o a lo mejor nomás meto los pies porque voy a estar cuidando a los niños. Okay, I will. It's okay. No, que le puse hielo a mi este porque está bien caliente. ¿Se perdió? Ay. Ay, la puse de ella, bueno. Oh, I know. Dale, chino. Ya. Yeah.
¿Para meternos al jacuzzi? Sí, yo creo. No, la alberca sí está helada. ¿Entonces está frío? It's pretty good. Like a little bit cold. I want you to be alone, mommy. Gym, aquí es donde hace ejercicio mi hermana. Uy, qué suave. Ahorita vamos a hacer estas salitas. Son de Classic Buffalo. ¿Y hay otras de barbecue, dijiste? Esas son las de buffalo y hay otras de barbecue. Ah, ok. Y luego les va a echar esta sauce, que es la Red Hot Wings. Esta es de buffalo. Y con una ensalada. Y ya pusiste, y todos son de la Costco, y ya puso el oven preheat. Ok, so esto lo vas a poner en el horno, ¿y cuánto tiempo lo vas a dejar ahí? So, it's gonna be like 16 minutes. Okay. So, ya que está bien preheated y todo, it's at 460. Just gonna get it, and then I'm gonna open it up. Just be careful because it's really hot. And preferably that they're not touching, and then just put them in. Para que se cosa bien, ok. Yeah. Ok, so ahorita ya pasaron los 16 minutos. A ver. Se miran bien ricas. Ok, so ahorita las vas a sazonar. Yeah. So ahorita le vas a echar la buffalo. Yeah. Ok. Never forget to end it. Que se miran bien doraditas. Ya, bien rica. Okay. El arroz ya me gusta. Yeah. Okay. Okay, so esta salsa ya la puso en el microwave. Ya, nada más para que se caliente y esté al mismo temperatura que los wings, porque si la salsa está fría y luego los wings están calientes, van a saber frías los wings si quieres que sepan bien calientes. Okay. So we're just gonna vamos a poner así. La vamos a bañar. ¿Pero la vas a poner otra vez en el oven o así ya están listas? Así ya van a estar listas. Ah, ok. Y así la voy a dejar. Oh, ok. Para que estén bien jugosas. Ay, no. Oh, my super God. Está haciendo agua en la boca. Ay, no. ¿Lo con ranch? Oh, ay, no. Ok, I think. A ver. O sea, va a ser una de buffalo y otra de barbecue, ¿verdad? Yeah. No. Oh, okay. ¿Es for us o? ¿Puedo hacer más? Uh-huh. Ok. ¿All those for the kids? Yeah. Ok. Oh, pues de ahí le puedo dar a Mateo. Okay. Puedes agarrar una sin flavor también. Okay. La de barbecue ya está lista. So nomás le puse la sauce que venía con las wings y la puse en el microwave. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Y la razón por qué me gusta ponerme los gloves es para que se empapen bien. Uh-huh. En vez de poner los wings y luego echarle la salsa arriba. Uh-huh. ¿Y tú qué estás haciendo, Mateo? No, deja ahí. Deja aquí. A ver, no, esto no, ¿ok? Esto no. Ponlo para atrás. Oh, no. No.
Mira, el chino deja. Thank you for letting us inside your house, yeah. Oh, that's so nice. Díganle thank you por todo a tía. Thank you for todo. Thanks for making me wings. Oh, of course. Thank you to your mom, too, for bringing the headlights. Oh, I know. Okay. Thanks for preparing the food. Aunque salieron como crepas, pero... Es muy salsa. Lo voy a probar. No, me estoy sirviendo aquí. Ensalada. Oh, esta ensalada se ve bien rica. This is a perfect meal for after. Con ranch. Love it. Okay, so voy a probar. ¿Esto qué es? ¿Chile? Ajá. It's like little chili flakes. ¿Pero no están chilosos? Because this is already spicy enough. Mm. Those are just fire? Let me try one. Good. It smells like sushi. It smells like so that. Well, it is like Chinese food. Chinese food? That's that. También rica las alitas. Pelota está en un tripod.